Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live, hay un órgano en nuestro cuerpo que es muy importante y es la vesícula biliar, que mucha gente casi no le presta atención. Y que tú oyes hablar de ella cuando hay gente que le da unos dolores fuertísimos. ¡Ay! Oye, eso es lo que más duele cuando la vesícula tiene problemas. Entonces, ¿qué es la vesícula biliar realmente? Este es un órgano en forma de pera que está debajo del hígado. Entonces, ¿cuál es la función de la vesícula? La vesícula, la función que tiene es almacenar un líquido que produce el hígado, que se llama la bilis. Ese líquido, el hígado lo manda ahí y ahí se almacena. ¿Para qué? Ese líquido que se llama la bilis se almacena en la vesícula para cuando tú comes. Cuando tú comes, entonces viene lo que se llama la digestión. Entonces, en esa digestión interviene ese líquido que se llama la bilis. ¿Qué es lo que hace ese líquido realmente? Ese líquido lo que hace es procesar las grasas. Las grasas es envueltas por este líquido que se llama la bilis y se emulsionan. ¿Para qué? Para que el cuerpo la pueda procesar. Porque así cruda como tú te la comes, el cuerpo no la puede. Oye, la naturaleza sabe demasiado. Entonces, esa bilis agarra la grasa y le hace como una emulsión que puede ser absorbida. ¿A dónde es absorbida eso? La vesícula la manda al estómago y al intestino delgado. Ahí realmente es que se absorben las grasas cuando ya han sido procesadas por esta bilis que es producida en el hígado. Esa es la función realmente de la vesícula. ¿Qué pasa con este órgano? Que este órgano a veces se llena de piedra. ¿Estas piedras de qué son? Son de la misma bilis que se endurece y va formando como unos coagulitos, ¿verdad? Y a veces la vesícula se llena de esto. Cuando te tiran una radiografía, oh, pero tú estás lleno de piedras biliares. Porque están las piedras de los riñones, pero estas son diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando la vesícula tiene demasiada piedra, hay que extirparla. Si no conoce un remedio que yo le voy a dar a los amigos televidentes ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la vesícula biliar se extirpa, usted puede seguir viviendo sin la vesícula. ¿Por qué razón? Porque el órgano, el cuerpo encuentra la manera de que todavía se pueda hacer la digestión. O sea, se encuentra la vía, ¿verdad? De que la bilis llega al estómago y al intestino delgado. Pero no es igual. Entonces, la persona que le falta la vesícula es una persona que tiene que estar muy limitada y no puede comer ningún producto con grasa. No puede comer alimentos fritos, no puede comer carne. Bueno, hay sinnúmero de alimentos que le son vedados a la persona que le han quitado la vesícula biliar. Ahora bien, nosotros tenemos un remedio para las personas que tienen piedra en la vesícula. Y es con limón y aceite de oliva. Pero qué sencillez, ¿eh? Con jugo de limón y más o menos una cantidad así de aceite. Claro, yo no voy a explicar el proceso completo, pero el que vaya yo se lo digo cómo es. Y usted puede eliminar la piedra de la vesícula, se limpia. A muchísima gente yo se lo he dado y le da resultado. ¿Por qué? Porque realmente te hace falta. Tú no puedes esperar que te la quiten la vesícula. ¿Tú entiendes? Porque cuando te la quitan, aunque tú puedes seguir viviendo, no es igual. Porque nadie tiene un órgano de más. No, exacto. Los órganos no están de más. La naturaleza lo puso ahí porque tiene su función. Entonces la función, amigo televidente, de la vesícula es que cuando usted hace la digestión, esa grasa se pueda procesar, que es en los intestinos y es en el estómago. Ahí es que se hace realmente la absorción de la grasa, pero ya está previamente emulsionada por lo que se llama la bilis. El cuerpo es una maravilla, realmente, cuando uno se pone a pensarlo bien. Oye, pero ¿cuánta sabiduría hay en el funcionamiento, amigo televidente, de nuestro cuerpo? Entonces, amigos televidentes, tiene que cuidar su vesícula. Tiene un color como medio transparente, pero tiene ese problema que a veces se taponan las vías
Y eso da unos dolores, que cuando a la gente se la llevan mala con un dolor de la vesícula, hay que operarlo porque es un dolor que no lo aguantan. Porque los coagulitos esos se tapan en la vía biliar, en el conducto biliar. Y esto causa unos dolores tremendos. Entonces, amigos televidentes, ¿cómo nosotros lograr que nuestra vesícula se mantenga bien y se mantenga funcionando y que no haga eso? Comiendo sano. Eso es lo más sencillo. Entonces, porque hay gente que consume demasiada grasa. Sí. Entonces, llega un momento... Es el problema, que es que la grasa. La grasa y las cantidades de sal y también. Mucho alimento frito, sí, sal. Sí. Entonces, ese tipo de alimentos no conviene para la salud. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés.